Bienvenidos a END Noticias. Comenzamos con informaciones nacionales. El INETER hizo un llamado a tomar medidas de precaución ante la posibilidad de nuevos sismos. La advertencia se realizó luego de que el miércoles se registraran dos temblores de 1.3 y 2.1 grados en la escala de Richter. Durante el primer semestre de este año, Nicaragua recibió a 45.000 turistas más que en el mismo periodo del año pasado. El INTUR además informó que hubo un crecimiento de 10.4% en divisas en comparación con el año 2013. En internacionales, se cree que el verdugo del periodista asesinado en Siria es de Londres. El medio británico The Guardian reveló que las fuerzas de seguridad del Reino Unido creen que el asesino de James Foley se llama John y es inglés. En deportes, Ancelotti reveló que Di María quiere irse del Real Madrid. El técnico aseguró que el argentino rechazó una nueva oferta del club. En fama, el staff de Justin Bieber fue acusado de sobornar a la policía fronteriza de Canadá. Un oficial de policía fue despedido por supuestamente aceptar miles de dólares para que su equipo pudiera entrar a ese país. Para ampliar estas y otras informaciones, visita elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.